Hola, soy Alberto Castillo, presidente de la Asamblea Regional de Murcia. Y desde esta casa quiero hacerles llegar mi felicitación navideña. Soy de ese tanto por ciento de la población al que le encanta la Navidad, las luces, los adornos, las guirnaldas, el nacimiento, el olor a mantecaos, los dulces típicos, los villancicos, los aguilandos, las cuadrillas, todo ese escenario propicio para el reencuentro, los abrazos, las comidas familiares, la ilusión de los niños, el intercambio de regalos. Y espero y deseo que cada uno de ustedes pueda disfrutar de estos días mágicos con sus personas más queridas. Quiero tener un recuerdo muy especial para todos los afectados por la Dana. Estas Navidades no serán para ellos como las demás. Están en mi corazón, como en el de muchísimas personas de nuestra comunidad. Y desde el papel institucional que me corresponde, pelearé para que no caigan en el olvido y demandaré soluciones que pongan fin a este desasosiego con el que viven cada amenaza de lluvia y a los desastres que ocasionan las inundaciones. Mi recuerdo también en este año que acaba y que ya estamos terminando para el Mar Menor. Ejemplo desastroso de lo que no se debe hacer, víctima de intereses económicos cortoplacistas y de la desidia y complicidad de las administraciones. A pesar de todo, el Mar Menor se nos presenta como una oportunidad para dejar la política declarativa a un lado y pasar a la acción, demostrando, como en otras ocasiones, que somos capaces de dirimir nuestras diferencias y poner solución a todos nuestros problemas. La Navidad es familia, calor de hogar, pero también es solidaridad. Y en ese sentido no podemos quedar impasibles cuando desde asociaciones a pie de calle nos dicen que hay 273.000 ciudadanos de la región en riesgo de exclusión social. Podremos entre todos aspirar a construir la región más bonita del mundo, una región moderna, propia del siglo XXI, pero nunca podrá ser una comunidad justa e igualitaria mientras miles de nuestros conciudadanos queden excluidos de ese proyecto. Con la esperanza, de verdad, sinceramente, de que entre todos podemos hacer frente a este y a otros retos, y con mis mejores deseos de paz, bienestar, prosperidad y felicidad para todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma, les deseo de todo corazón una feliz Navidad y un venturoso año 2020.